Y finalmente vamos a estar con veteranos de Malvinas, veteranos que estuvieron en las islas y veteranos que estuvieron en la zona continental, en el sur, en el medio de este debate que se ha generado entre unos y otros, para escucharlos y fundamentalmente con la esperanza de que puede haber entre ellos el entendimiento para que nosotros conozcamos cuáles son los reclamos, cuáles son las diferencias, y decía con la esperanza a lo mejor de un diálogo que creo que es importante, porque unos y otros deben ser objeto de nuestro respeto y valoración, aquellos que estuvieron movilizados, unos en las islas, otros en el continente, en aquella guerra loca y trágica. Muy bien, a 30 años de Malvinas nos encontramos con un escenario casi cantado de sobreactuación política, tanto aquí como en el Reino Unido y Gran Bretaña. Y ante eso nos interesa escuchar a los que estuvieron ahí. Gustavo Piniche es veterano en las islas. ¿Qué tal, Gustavo? Un honor que estés acá. Y Tulio Favosky es representante de los veteranos continentales. También un gusto que estés acá y un honor. Le pregunto a Gustavo, ¿cuántos son los veteranos en las islas? ¿El número ya se sabe? El número fue variando porque políticamente se fue aumentando a medida que los gobiernos pasaban y que les resignificaron un negocio y el pago de intereses políticos con la caja de la ANSES a través de los pagos de las pensiones. El fiscal Marijuán, años anteriores, desafectó a 700 el pago de pensiones, que lamentablemente nunca se dio a conocer, pero en los cuales había apellidos complicados. ¿Y los veteranos continentales cuántos son? En realidad no son continentales, somos todos veteranos de la guerra de Malvinas, independientemente de que hayan estado en Georgia, en el Belgrano, en Malvinas o en el continente. En la lista que confeccionó el Estado Mayor Conjunto, gracias a la lucha del campamento Todas Plaza de Mayo, desde hace 4 años, dio por resultado unos, es estimado, pero hay 8.000 soldados conscriptos. Les hago esta pregunta, ¿están enfrentados entre ustedes? Declaraba antes que empezar este tema, que aproximadamente, respondiendo a lo que dijo, somos entre 10.000 y 12.000. Más o menos. Sí. ¿Están enfrentados entre ustedes? Hay posiciones divergentes en un sentido, ¿no? Se hable con quien se hable a veces. El problema no debiera ser entre nosotros, el problema es entre nosotros que no fuimos reconocidos en 30 años y el Estado. Hoy este gobierno tiene la oportunidad histórica de solucionar una problemática por la cual nosotros fuimos estafados en el año 90. Correcto, por eso preguntaba, ¿entre ustedes hay alguna pelea o digamos... Yo personalmente no tengo ningún problema. Ahora, lo que yo quería decir es lo siguiente. En realidad yo no me puedo poner en juez de la República ni de saber quién es combatiente y quién no es combatiente. Esta es una resolución que tiene que tomar el Estado con sus herramientas y en base a sus propios criterios, digamos. Lo que sí sé que el Estado, antes de resolver eso, debería resolver también con nosotros algunas cuestiones que están vigentes. Sí. Doctor Castro, yo le quería mostrar para que usted viera. Acaba de ver un acta firmada con el ANSES, no sé si está en la cámara. Sí, 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 la vamos a mostrar, sí. Aquí está la firma del licenciado Amado Boudou, que era titular del ANSES, que hoy es vicepresidente de la Nación, del cual estuvieron hablando hoy respecto a unos problemas que tiene, donde se compromete a continuar negociando la necesidad de el reconocimiento histórico de pensiones caídas, donde no solo se compromete a seguirlo negociando, sino que le pone una fecha al anuncio, y esto fue hace 4 años, el 6 de octubre del 2008, con lo cual, primero el Estado debería cumplir lo que firmó, y bueno, la verdad te digo que es bastante difícil hacer que este Estado cumpla algo. Con lo cual no te quiero desmoralizar mucho. No, pero no es el tema, ¿no? Yo pero realmente muy seguro... queremos que cumpla primero esto. Eso no lo cumplió. Esto no lo cumplió y tampoco nos llamó nunca más a ninguna discusión, se borró. Hoy tenemos más de 1.100 juicios. 1.100 juicios. Contra el Estado Nacional por el incumplimiento de este funcionario que hoy es nada más y nada menos, Gustavo, que el vicepresidente de la Nación. Permitime no estar de acuerdo con lo que decís en cuanto a la prioridad. La prioridad es para aquellos soldados conscriptos que participamos directamente en el conflicto del Atlántico Sur en defensa de bases de guerra, como Trelew, Comodoro, San Julián, Río Gallegos, cumpliendo órdenes de guerra de defensa y vigilancia del litoral marítimo. Ellos recibieron todo del Estado en los años 90, la condición, o sea, el estatus lo adquirieron, se oficializó. A nosotros en el año 90, a partir de ese año, por un acuerdo político-militar, se nos dejó al margen de esa ley que nos amparaba. Nosotros le estamos pidiendo a este Estado
que a este gobierno, puntualmente desde hace 4 años, que tome medidas en el asunto y que sí, con ya el listado confeccionado por el Estado Mayor Conjunto, resuelva la problemática porque tiene todo solucionado. Claro. Todos los organismos de derechos humanos están apoyando el pedido nuestro. Nosotros no tenemos nada, ni la pensión, ni la asistencia médica. No hay... Es decir, la cosa es así. Ustedes tienen el reconocimiento, pero no se los han cumplido. La firma de entre pero todos... Pero no se los han cumplido. Y ustedes ni siquiera tienen el reconocimiento. No, pero ellos tienen, por lo menos, tienen la asistencia de las pensiones. Nosotros no tenemos ni las gracias. Nosotros participamos directamente del conflicto porque esas bases continentales no hubieran podido funcionar. Y yo voy a plantear una hipótesis inversa hoy, que es muy clara. Si los británicos, en vez de atacar las islas, después del hundimiento del Belgrano, arrasan con bombardeos estratégicos las bases continentales y neutralizan el poder aéreo argentino, las islas se tienen que rendir sin siquiera recibir bombardeos. Y ellos hoy no serían combatientes y yo sí. Es una posición absolutamente que no se sostiene. No, por supuesto. Ahora, en este marco, más allá de esto, ¿cuál es la realidad hoy de los que estuvieron en las islas? Es decir, ¿tienen las pensiones? ¿Les falta esto? ¿Hay alguna asistencia? Porque la presidenta, por ejemplo, dijo que van a crear el hospital para personas con salud mental. ¿Hoy qué asistencia tiene una persona? ¿Cómo es la vida? Hoy, como en muchos temas, se ha utilizado el dinero, como dice Tulio, a través de pensiones, y se ha querido cerrar con eso el capítulo Malvinas. Claro. Por supuesto que yo reconozco que fue un gran logro en base a la lucha, hubo que tomar el Congreso, ustedes recordarán esas épocas. Hubo que hacer amenazas muy fuertes, y hubo que seguir peleando hasta el año 2004-2005, en que obtuvimos un monto más o menos decoroso. Claro. De pensión después de los 120 días de campaña. Pero eso no es suficiente, hay cosas... No es suficiente porque todo lo que se logra en el marco de algún reconocimiento pecuniario, de algún reconocimiento de dinero, no llega a todos por el sencillo motivo de que cada día vamos dejando más compañeros en el camino. Claro. Entonces para nosotros hoy la prioridad, por supuesto que es seguir peleando por el reconocimiento histórico y por la pensión, perdón, por la jubilación anticipada, claro, que está también el proyecto para ser firmado por Cristina, pero se demora ya hace más de 5 años, es que los compañeros puedan seguir, primero, estando vivos, y segundo, teniendo salud. Pero eso no se va a hacer si no hay un plan instrumentado del Estado, avalado por todos los partidos políticos, que debe, necesaria e imprescindiblemente, comenzar con aquello que se debió haber hecho en el año 84, la convocatoria nacional obligatoria de salud, esto es, agarrar ex soldado por ex soldado, ponerlo frente a una junta médica civil y saber qué patología tiene y qué tratamiento. Gustavo, yo estoy de acuerdo con eso. Termino con esto, redondeo. El gobierno sostiene hoy que ya estamos lejos de esto, que ya es tarde, que las patologías ya no se pueden solucionar. Los que realmente conocen del tema, usted es médico, doctor, opinan psicólogos, psiquiatras y clínicos que siempre se está a tiempo y que más vale tarde que nunca, y que se podrían prever muchísimas patologías más y darle la contención que se necesita. Esto el Estado nunca lo hizo, por eso lo acusamos de la muerte de todos nuestros compañeros en esta verdadera guerra, en estos muertos de posguerra y en esta verdadera guerra que es superior en algún sentido a la guerra de Malvinas. Nosotros durante el conflicto tuvimos 17 muertos en la costa patagónica que hoy son héroes nacionales. No puede ser que se haya reconocido a los muertos que estaban al lado mío y que yo no sea nada. La prioridad es resolver esta problemática. Yo apoyo la postura que ustedes tienen de ir por un poco más, pero la prioridad somos nosotros, Gustavo. Hay 8.000 soldados que nunca tuvieron el amparo del Estado, ni las gracias siquiera. O sea, hay 17 hombres, compañeros nuestros, que han muerto defendiendo la soberanía. Por eso son parte de los 649 héroes nacionales. Ese problema ya está resuelto, el Congreso ya decidió por nosotros. El Congreso a todo el personal, por ejemplo, de Fuerza Aérea, lo condecoró con la medalla que ustedes llevan en Malvinas en igualdad de condiciones. No se hizo diferencia entre las islas y el continente. Ya está decidida la problemática. Hoy este gobierno tiene la posibilidad histórica de resolver un problema y de terminarlo definitivamente. Porque quiero aclarar un tema con el que se nos vinculó. En 4 años nunca cortamos calles porque tenemos el derecho a nuestro lado. Todos los organismos de derechos humanos apoyan. La Corte Suprema, con un fallo ejemplar,
decidió que las bases que atacaron los británicos desde el continente eran una zona de riesgo de combate. Eso es equivalente a estar operando en acciones bélicas de combate, con lo cual todo el personal de la Patagonia estuvo en riesgo, estuvo expuesto. El gobierno no puede desconocer esto, y mucho menos decir que la población civil adquiere o podría reclamar algún tipo porque la población civil está amparada por el derecho internacional, no puede participar de combate alguno. Está clarísimo. Yo les agradezco mucho, lo vamos a tener, porque creo que tenemos el compromiso nosotros de reconocer esto como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. Vamos a seguir invitándolos para este reclamo de compatriotas que, como ustedes ven, están abandonados de una u otra manera. Yo siempre digo esto, como sociedad, como país tenemos una deuda. Con los que estuvieron en la isla, en las bases, tenemos una deuda. Y yo lo que lamento, y se lo digo a los veteranos, a ustedes y a ustedes, por quien tengo admiración, yo atendí a veteranos, a gente que vino de la guerra, y es una experiencia inolvidable en mi vida. Digo, no hay derecho, no hay derecho a hacer uso, a usarlos políticamente. No hay derecho. Y esto es lo que hemos venido viendo en estos casi 30 años de democracia. Por eso nos vamos a seguir acordando de todos ustedes como lo hicimos durante todos estos años. ¿Podría ser un segundo? ¿Cómo no? Por supuesto. La verdad que queremos pedir abiertamente al Estado, al gobierno, que si nos están escuchando, a sus voceros sí, y demás, se apega, por favor, a propagandizar esto y a poder revertir esto. Los compañeros... que estuvimos en Malvinas, que fuimos utilizados por los militares en la colimba, reducidos a la servidumbre en la colimba. En muchos casos, torturados, muertos por inanición. Gustavo, todos. Se está investigando esto en las causas, que están abiertas en Río Grande y demás. Pero, y después decirle al Estado que no puede seguir poniéndonos en juntas médicas militares. Los médicos que firman alguna junta civil, porque a veces se logra abrir alguna junta civil, dicen, le sugieren al ministro de Defensa, se sugiere no enviar más a ex soldados con gritos combatientes en Malvinas a juntas militares a fin de lograr mayor efectividad, objetividad y de no ser revictimizados permanentemente. Que cesen con esta práctica, correcto, que ya nos lleva a muertos por suicidio, porque se los utilizan esas juntas. Y después se los manda a la casa diciéndoles que están perfectos, los compañeros van, Gustavo, y se pegan un tiro, Gustavo, en la cabeza. Yo tengo 5 compañeros de la CAMPE que ya no están. Se murieron en 4 años de acampar porque no se resuelve la problemática. Yo estoy muy preocupado también porque no tenemos nada. Estamos desamparados. Sepan que estamos preocupados por unos y por otros y por eso hemos querido tener más. Doctor, le quería dejar este libro, que es de mi autoría, de hace 3 años, que tiene prólogo de Osvaldo Bayer, y de ahí se va a enterar de muchas de las cosas que pasaron en la posguerra y... que realmente, lamentablemente, no se saben. Y la verdad le pido que, por favor, si en algún momento podemos volver a encontrarnos... Por supuesto que lo van a hacer. Porque Esteban Vanilas tiene muchas cosas para saberse. Nosotros nos sentimos deudores de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes ven, ¿no es cierto?, la dimensión que tiene esto. Por eso, mi crítica, la que hice el otro día, al uso político que de esto se viene haciendo. Y de esto vamos a seguir hablando en los próximos días. En el final... no puedo dejar de referir. Dos cosas quiero decir.